Visita mi blog, chemaquinitas.blogspot.com. He echado un vistazo a mi escaparate de Amazon, accesible desde la página principal de mi canal. También desde el enlace que os he dejado en la descripción del vídeo. En este escaparate podréis encontrar artículos de los que hablo en mis vídeos, a un precio muy pero que muy bueno. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Clicking Z Channel. Hoy os voy a enseñar dos máquinas ochenteras Game & Watch. Realmente la Game & Watch sería la Donkey Kong Jr. que veis aquí, de 1982, porque tiene reloj y juego electrónico. Y esta maquinita, esta pequeña consola, bueno, no es tan pequeña comparando con la otra, esta consola portátil es un juego electrónico, pero no tiene reloj, con lo cual no se le puede considerar esta consola una Game & Watch, pero esta sí, la típica Game & Watch de Nintendo. Un juego clásico que cuando fue lanzado al mercado, fijaos, hace la friolera de 42 años, estamos en el año 2024, octubre de 2024, cuando estoy grabando este vídeo. Esta máquina se lanzó al mercado cuando estrenaron películas como E.T., el extraterrestre, y La Cosa. Y esta máquina se lanzó al mercado cuando se estrenó Robocop y Predator, Depredador. Ahí es nada. En mi canal tenéis dos vídeos independientes en los que os muestro juegos, partidas completas de estas dos máquinas. En este vídeo me voy a centrar solamente en la ejecución de los juegos en sí y no voy a profundizar en ellos. Este es un Matamarcianos. Llamado de Beam War, traducido al castellano La Guerra de los Rayos, que tiene una peculiaridad que hace que se salga, o que se saliese, mejor dicho, en aquella época de lo común. ¿Y cuál es esa peculiaridad? Podríamos aumentar la potencia de disparo de nuestra nave para acabar más rápidamente con los enemigos. Fijaos en esa nave. Que me proporciona más potencia de disparo. La característica más destacable de esta máquina es que podíamos potenciar nuestra capacidad de disparo. Ya veis que la nave tiene un tamaño X y ahora, si pulso el botón Joint, que ya lo he pulsado, nuestra nave aumenta de tamaño y su potencia de disparo también. Esto en aquella época era una revolución, una auténtica novedad. Por eso conservo esta consola, esta maquinita, con mucho cariño. Y este es el archiconocido Donkey Kong Jr. El hijo de Donkey Kong tiene que rescatar a su padre, que está encarcelado, está enjaulado. Y mediante esas llaves tenemos que ir quitando fragmentos de esa jaula, es decir, tendríamos que ir vamos a decirlo así, desmontando esa jaula para liberar a nuestro padre. Esa especie de cocodrilos y esos pájaros son los que nos impiden realizar esa operación con comodidad.
Otro clásico de Nintendo. Uno de los juegos Game & Watch más conocidos. Esta es otra obra de arte de Nintendo. La cosa se complica. Y hasta aquí el breve vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que entréis a mi canal de YouTube para ver otros interesantes vídeos, no solamente de consolas y máquinas recreativas, también tutoriales, etc. Hasta la próxima. ¡Chao!